Pensando Bíblicamente, junto al pastor Juan Manuel Vaz. Y despidiendo a la multitud, le llevaron con ellos en la barca como estaba, y había otras barcas con él. Y en medio de todo eso, el versículo 37 nos presenta la escena principal. Pero se levantó una violenta tempestad. Violenta tempestad. No es el mar agitado. Cuando vemos la expresión violenta tempestad en el original, habla de, ¿sabes esas sensaciones de que el mar, el barco se va a volcar? Que esas películas que ves que las olas, todo está oscuro, todo está negro, las olas golpean contra el barco, la gente no se aguanta en pie, el barco en cualquier momento se está torciendo. Esa es la idea. Se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba la barca. Que ya se anegaba la barca. Así que eso es lo que de golpe están enfrentando los discípulos. Los discípulos se encuentran en la barca obedeciendo al Señor, porque es el Señor el que ha dicho: vamos ahora a la barca. Probablemente ya veían que a lo mejor habría tormenta. Probablemente a lo mejor veían que no era el mejor día o la mejor hora para salir a navegar. Pero Jesús les había dicho: vamos al otro lado. Y hermano, a veces yo me pongo en la piel de los discípulos, y cada vez que Jesús decía: pasemos al otro lado, hermano, por el camino. Porque en este caso Jesús está durmiendo, pero tenemos otro en que hay otra tormenta y aparece Jesús sobre las aguas. Si hay algo que los discípulos tuvieron al lado de su maestro, era miedo muchas veces. Yo me imagino a los discípulos escuchando a Jesús: pasemos al otro lado. Y los discípulos: ¿otra vez? ¿Seguro? ¿Por qué? Pero ellos obedecen. Pero hay algo curioso aquí. El Señor les ha dado una orden, y eso sí que te lo voy a decir. Jesús sabía que iba a haber tormenta. Podía haber dicho: salgamos mañana temprano. Podía haber dicho: vamos a otra hora. Podría haber dicho: vamos a esperar que viene tormenta, que se calma y vamos. Jesús sabía que había tormenta y aún así les dijo: vámonos. Y no solo eso, sino para que la escena esté mejor, yo me echaré una siesta. Hay personas que empiezan a vivir conforme a la voluntad del Señor, empiezan a vivir conforme a los designios del Señor, y empiezan a llegar tormentas a la vida y creen que Dios no está, que algo está mal. No, hermano, esto, aplicándolo a nuestras vidas, me enseña algo. Podemos hacer la voluntad de Dios y enfrentar tormentas, incluso sentir que Dios está dormido, pero Él está. Él está, como veremos hoy, Él está en el barco. Que cosas difíciles vengan a tu vida no significa que estés al revés de la voluntad de Dios. Eso es una mala costumbre evangélica de hoy. Creer que cuando todo me va bien en el trabajo, económico, en todas las áreas, Dios está conmigo. Lo estoy haciendo bien. Pero que cuando algo empieza a ir mal, algo he hecho mal. Hay pastores que si tú empiezas a pasar un momento difícil te preguntan: ora. Que el Señor te muestre que puede estar enfadándole para arrepentirte y cambiar. Pero no es así. Somos muy parecidos a los discípulos con aquel ciego cuando preguntan: ¿quién pecó? ¿Él o sus padres para que esté ciego? ¿Qué dijo Jesús? Ni él ni sus padres. Esa ha sido la voluntad de Dios. No escuches a la gente que cuando algo malo humanamente llega a tu vida te hacen creer que es Dios castigándote, o que es Dios que no te ama, o que es Dios que te da la espalda. Sí que es cierto que el pecado tiene consecuencias y muchas veces las pagamos, pero no siempre todo lo que humanamente sienta mal es castigo de Dios. Es más, muchas veces las cosas que humanamente sientan mal son la forma de Dios, como este día, de enseñarnos algo para nuestra vida.